Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que están conectados con nosotros a través de www.hdelatam.com y también los que nos ven en las redes sociales como hdelatamceo. Saludo a ustedes los que están ahí siempre fieles con nosotros en Topics y que siempre están a la expectativa de qué pasa aquí en el programa. Bienvenidas. Hoy estoy entre mujeres. Soy bendecido y afortunado de estar aquí entre mujeres. Male, ¿cómo vas? Bendito seas. ¿Cómo estás? Hola, hola. Un saludo muy especial para todos nuestros espectadores, a los que se están conectando a Topics. Bienvenidos. Tenemos unos datos súper importantes y por supuesto que tenemos el corazón, vea, así palpitando, porque hoy juega y yo creo que sí. Hoy gana nuestra selección Colombia. Amén. Así que ustedes no se desconecten, vamos a estar de pronto también revisando a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Mejor dicho, es que por aquí tenemos un hincha de la selección Venezuela. Entonces, ese es aquí el debate en Topics. Pero nosotros bueno, queremos que gane Colombia. Estamos divididos. Nuestro control por el lado de Venezuela y por supuesto nosotros aquí apoyando a la selección Colombia. Bueno, Daisy, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos hemos encontrado hoy en redes sociales? Y por supuesto, ¿cuáles clásicos nos trae usted? Claro que sí. Pero es que como Víctor viene con tendencias, actualidad, con lo de hoy, yo sí me los voy a llevar a un viaje al pasado. Daisy se va a devolver y yo ahorita y los, sí yo ahorita como los más refresco actuales, nuevamente. Más, estamos como más están en el hoy. Exacto. En cambio yo me voy a retroceder muchos años más porque les tengo esos paneloquias. A ver, ¿quién sabe qué es un paneloquia? ¿Qué es esa vaina? Como que no. Paneloquia. A mí háblame. Una panela. Locura. A mí háblame de tecnología. Las panelas. Por eso, señor, los de tecnología. Los teléfonos. A mí me dicen panela y para mí eso es viejo. Por eso, es que son eso los celulares. Es una tecnología obsoleta. Exacto, pero sé que les va a traer muy buenos recuerdos porque, señores y señoras, ¿quién no recuerda este Motorola C113? Lo voy a mostrar por acá. En la no era C115. Ay, fue mi primer teléfono. No, el suyo era una versión más. Fue mi primer teléfono. Pues yo no lo tuve, pero... Pero no se llamaba C115. Bueno, usted es el que está aquí de todo, pero no, señor, era el C113, Motorola C113, que alumbraba azulito, que era el encanto. Cuando uno lo tenía, mejor dicho, era la envidia de todos los del salón. Ay, a mí no me lo dieron. A mí me castigaban y no me lo dejaban llevar a la escuela. Ay, ¿en serio? A mí no me tocó. ¿En qué curso estaban cuando pasó eso? Estaba en tercero. Yo estaba más adelante, yo estaba como en sexto, más o menos. Yo también no, estaba como en sexo. No, me lo dejaron, nunca me dieron ese celular. Y tenía un jueguito además súper chévere, no recuerdo muy bien, pero sé que eran las mosquitas, no recuerdo. Ay, sí, eran mosquitas. Había que hacer con pero las moscas, en el Motorola. En el Motorola sí. Ya tenía jueguitos. Lo que pasa es que te tenías que correr y no dejarla caer. Era como un pimponcito. Entonces, el de... Saltando. ¿El de qué? Sí. Con la mosca. Vea, súper ese chévere. Ya es un paneloquio. Bueno, no, oiga, continuemos con nuestras paneloquias. ¿Quién no se acuerda del Motorola V500? Uy, uy, uy. Mejor dicho, eso a ver, es... Yo veo, ¿cuál el es que ese? Tenía ese Motorola era la niña Play del colegio, pues. Eso no lo tenía cualquiera. Yo o el peladito Play. Pero ese... O el ese, Play, ese sí. ¿Ese era de qué marca? Este también es un Motorola. Motorola V500. Ese a mí tampoco me tocó. Ay, no. Pero Sony Ericsson. No, y ya voy. Que este sí lo tuve y muchos años. Y yo creo que mi mamá todavía lo tiene, señores. Porque ¿quién no tuvo este 1100, señores? ¿Quién no se yo sí lo tuve. Fue mi primer 1100? Celular. Yo también. Y el mejor juego era... ¿Cómo es que se llama? La culebrita. ¿Quién no jugó culebrita? Yo también, pues, mejor ¿usted dicho... ¿Usted también jugó con la culebrita? Ah, y además... Sí, y cuando tenía el teléfono, pues ya no jugaba.
además gustaba demasiado su teléfono por su cámara, por su... ¿Por cuál cámara? Ese no tenía cámara. Perdón, por su lamparita, por su linterna. Por su linterna. Por su linterna. No, por su linterna, por su culebrita, muchachos. ¿Y por qué? Y de verdad que el 1100 era indestructible, se los aseguro. O sea, a mí una vez se me cayó desde un cuarto piso y no le pasó nada. Ni siquiera se le abrió la tapa, o sea, nada le pasó. Era indestructible. Yo les confirmo eso que dice Day. ¿Y saben por qué? Porque tenía un amigo, un compañero, un saludo para Oscar Acuña Sáenz. Oscar, Oscar tenía un celular de esos y en el descanso jugábamos fútbol con el celular. No, de hecho, de verdad que todo el mundo nos miraba como que esta gente está loca. Y no, sencillamente ese teléfono aguantaba súper resistente, pero de todo. Y él lo recogía y seguía hablando como corriente. Como no, si no pasara y nada. También se mojaban. Se caían en todas nada partes. Le pasaba, eran indestructibles. Y no les espectacular. Nada. Pero bueno, espero se hayan divertido con mi viaje hacia el pasado. Y ahora sí, me le paso al Ven. Caballero de la tecnología. Pero, de la pero yo tengo una pregunta antes de ahí. Es, aparte de los que tienes ahí, ¿cuál para ti fue el mejor teléfono que tuviste de los primeritos pues, que salieron? Yo tuve uno que le decían el Escorpión. Que era uno negrito, así como el B500, pero era negrito. El Escorpión. Y es malo. ¿Qué Escorpión te lo regaló? Ya se los voy a mostrar, lo voy a buscar. Y alumbraba rojo a los lados, o sea, fue el mejor celular. Yo vi enamorada de él, lo adoraba. Ah, me hiciste acordar. Yo tuve pero dos. Pero no era uno que yo cuando te llamaban, alumbraba por rojo, todos lados. Alumbraba por los lados, ya se los voy a mostrar. Yo tuve dos. Uno, que era el Motorola B3, que era también lo más... Lo último. Sí, lo más out de lo que había en ese momento. Voy a ir buscando los papeles. Y también tuve un Nokia. 1100. Que tenía luces. No, no, tuve no, no, el 1100, no. Reconózcalo. 5300 creo que era. Pero el 1100 también. Sí, claro. No. Yo tuve el 1110, que era el mismo 1100, pero blanco. No, pero esto se saben todas las referencias. Soy la bebé. Vale, ¿y tú cuál tuviste? El Motorola C13 y un Sony Ericsson, que eso sonaba espectacular. Uno con una lucecita naranja. Recuerdo que escuchaba las canciones del grupo Camila. Me encantaba porque eso sonaba súper. Bueno, vale. Y bueno, y para los que tuvieron ese, tuvieron el otro, ojo, no se les olvide comentar directamente en las redes sociales. Sabemos que también, al igual que nosotros, les pasó mil anécdotas con sus teléfonos anteriores. Y bueno, ¿por qué no nos cuente? Porque se nos pasan miles de referencias. Ojo, www.hlatam.com y también en las redes sociales nos encuentran en cualquiera de las redes sociales como hlatam.co. También lo que pueden hacer es poner el hashtag vivires, por supuesto, vivires. Haber tenido la oportunidad de tener un teléfono de estos y ahora, por supuesto, incursionar y tener los nuevos teléfonos y todo lo que nos brinda la tecnología. A ver, una pregunta para ustedes, vivir es... Ah, bueno, pero espérenme, yo les muestro el escorpión para que vean que tuve y que me encanta. Listo, vamos paso a paso. Control, por favor, no escucho. Ah, ya me acordé, ese celular. El escorpión y él brillaba todo. Y era con pantalla color. Sí, era espectacular. Ese fue mi primer celular. Bueno, eso ya no son cosas nuevas actualmente, pero bueno. Bueno. Ahora yo voy a cambiarles la paleta, ¿cierto? Ahora llegamos al 2019, exactamente el 10 exactamente de septiembre. Exactamente a hoy. 10 de septiembre hoy, en Colombia a las 7:15 de la noche. 7:19 de la noche. 7:19 de la noche y estamos aquí nuevamente en la actualidad con Víctor. De ahí estaba como adivinadora del tiempo. Ahorita sí. Más tarde vamos con el tarot, pero por ahora vamos a hablar de tecnología. Y hoy les traigo algo que está marcando como tal la tendencia a nivel mundial, porque no es un tema solamente aquí en Colombia, y es el tema del nuevo lanzamiento del iPhone 11, ¿cierto? Estamos conectados con numeral iPhone 11 directamente en todas nuestras redes. Listo. Como están viendo en pantalla, hoy fue la presentación del iPhone 11, el cual descrestó a todo el mundo por su nuevo diseño. Trae una triple cámara, la cual está enfocada en tener una mejora en la precisión de las fotografías, y es obviamente la competencia de todo lo que está manejando ahorita Android. Este teléfono viene con una pantalla de 5.8 pulgadas con tecnología OLED. Tiene una resolución de 2436x1125 píxeles, o sea, tiene una resolución muy alta, la cual obviamente va a generar que las imágenes se vean mucho más precisas, mucho más exactas y mucho más definidas.
En esta ocasión lanzan una de las tecnologías más altas en cuanto a temas de precisión de los píxeles, y es porque al día de hoy tienen la capacidad, normalmente los celulares, para que de pronto entiendan el concepto, vienen en 410 píxeles por pulgada, ¿cierto? Actualmente. Pero, ¿sí ven cómo me gozan? ¿Sí? Le están haciendo cosquillas. No, es que yo quiero uno. Yo me estaba imaginando, Dios mío, ¿cuándo lo voy a tener? Marica, al lado del escorpión también. Bueno, a mí sí me genera muchas expectativas y bueno, todo lo que nos estás contando, obviamente es nuevo para nosotros, y es porque el 6 Plus, el 7 Plus, el 8 Plus, bueno, ya digamos que el X, algunos cambios, pero siempre han sido como ya vamos para allá, Male. Bueno, ¿qué tiene esto de impresionante al momento de hacer el lanzamiento? Recordemos que Apple hace lanzamientos después de la muerte de Steve Jobs cada año. Hace lanzamiento de nuevos celulares. ¿Qué pasa con esos lanzamientos? Y es lo que la gente estaba diciendo, que los leímos hace un momento en redes. Realmente las modificaciones, aparte del precio, van hasta ahí, ¿cierto? Porque ellos no están incursionando de pronto en temas de tecnologías nuevas como lo están haciendo otras marcas como Huawei, como lo está haciendo Oppo, como lo está haciendo Xiaomi, como muchas otras marcas, Samsung, por ejemplo. Que de pronto sí están trayendo cosas de innovación, sino que sencillamente están basándose en más en un tema reputacional, como que ellos de marca. Y no es una marca mala, es una marca buenísima. Lo que pasa es que, pues, lastimosamente estamos en la generación en la que la competitividad se va es más al punto de saber que realmente es un plus, es algo adicional. Víctor, yo que casi no sé nada de eso, cuéntame, o sea, realmente lo mejor de ese celular es que la cámara. Realmente ellos están apostándole a dos cosas en esta versión del iPhone. Como decía Male, realmente se ha notado que después del iPhone 6S Plus, ellos no han tenido ninguna mejora en cuanto al tema del desarrollo del teléfono, porque si vamos a mirar al día de hoy, lo que tenemos dentro del aparato, dentro del apartado del teléfono, es el mismo. Y hablando de pronto del servidor como tal, hay un punto interesante, y es que, por ejemplo, las cámaras es un factor adicional, porque ellos solamente tenían dos cámaras en el último iPhone, que fue el iPhone 10. Y mira que ya es muy similar, lo mencionabas anteriormente, como Huawei, como Samsung, mira, tres camaritas. Es correcto, yo tengo aquí otro, no vamos a decir la marca. Xiaomi, ¿no? Es un Xiaomi Mi 9T que tiene muy buena resolución y muy buenas cámaras. Y parece un robot porque la cámara suele... Mal está enamorada de la cámara. Automáticamente, sí. Entonces, ¿qué le apuesta ahorita a Apple? Cámaras. Cámara. Y el procesador. Traen un procesador A13 Bionic, que lo que busca el procesador es generar mayor interactividad del usuario en cuanto al procesamiento de lo que tiene dentro de su apartado directamente el iPhone. ¿Qué es lo bueno también de este iPhone y también en lo que están abordándole ellos? Y es que va a tener una batería que va a durar 4 horas más que el iPhone XS o el iPhone XS. Esto, digamos que en ellos sí es un factor súper importante y que todos apostamos por ello. Porque, si tiene porque todos batería, buscamos batería también. Okay. Claro, y además que siempre estamos pegados. Cuando nos toca conectar en toda, pegados en toda parte. Cargador. Day, porque cuando tú, se me descargó. Cuando tú compras un celular, ¿en qué te basas? Oh, sí. Bueno, lo primero que hago es buscar ayuda. Yo llamo a un amigo. Yo sé las dos respuestas de ustedes, pero quiero darle la oportunidad de tener una respuesta buena. Bueno, no, la verdad es que como yo sí le tomo como 100 fotos al perro en el día, entonces yo le tomo fotos cuando se para, cuando se sienta, cuando todo el día le tomo fotos. Entonces lo único que yo miro es la cámara como tal. Pero si me preguntas o así, ¿qué procesador y todo eso? Chino, ya no entiendo porque me hablas como en chino. Listo. Pero bueno, ¿y si te pero digo, ahí voy aprendiendo? ¿Y si te digo, mira, ese teléfono tiene muy buena cámara, unas fotos excelentes, vale 4 millones de pesos? Ay, no, pero también en precio, tampoco me irá algo tan costoso. Oh, pues ahí está la importancia del tema de ahondar más en cuanto a lo que estás adquiriendo. Sí, vale, las necesidades. ¿Tú qué buscas? Bueno, pues inicialmente la cámara y que también tenga muy buena memoria, porque
Porque ¿dónde guardan todas las fotos que se van a tomar? ¿Dónde guardan todas las fotos? Exacto. ¿Dónde guardan todos los programas que estamos transmitiendo? Entonces, generalmente, que tenga 64 o 128. Ella ya está casi ya. Sí. ¿Ustedes sí sabían que hay teléfonos, ya que estamos hablando del iPhone 11, hay teléfonos que al día de hoy tienen un almacenamiento de 1 tera? Oh. Yo no lo sabía. O sea, 1000 gigas. No lo sabía. Hombre, 1000 gigas. Ese es el que necesitamos nosotros. Pues con esas fotos, mejor dicho, entonces. Pero vea, yo les tengo un consejo, Víctor, a todos los que nos están viendo, y es que nos sigan viendo. ¿Por qué? Porque Víctor es un experto en tecnología y Víctor siempre nos va a traer información y nos va a estar llenando de daticos importantes y muy interesantes para que los tengamos en cuenta. Así que nos tienen que seguir viendo. Ya saben que aquí estaremos siempre muy pendientes de ustedes, pero también para que se informen. A propósito, todas nuestras redes sociales, @hdlatamco, esperamos que nos sigan, que le den like a nuestras publicaciones. Además de eso, pueden encontrar todas las noticias diarias, tendencias. Y bueno, pues a través de www.hdlatam.com también pueden encontrar en la parte superior donde dice programas y ver todos los programas que tenemos para ustedes. Así es, a Male la encuentran como @malejafrancom, terminado en M. Mi compañera Daisy la encuentran como de Madrid guión bajo, y a mí me encuentran como @yo_victor_osorio. Niñas, ¿qué es lo importante en cuanto a todo lo que estamos viendo? Que ellos intentan ahondar más en cuanto al tema del mercado y lograr arrasar nuevamente como lo habían hecho antes, pero vale la pena resaltar que va a ser muy complejo para Apple hacerlo en este momento, porque las otras marcas ya le han cogido bastante ventaja. O sea, bueno, ya salió también la noticia de que llegará, yo creo que esa misma semana, a España el nuevo teléfono de Samsung, y es plegable. Ah, el que lanzó. El teléfono como efecto mariposa. Sí. Es bueno, es, no sé cómo decirlo, son dos pantallas, abre como mariposa. Por este lado, cuando lo cierras, tienes tu pantalla normal, puedes tener tus videos, puedes estar viendo topics ahí, y cuando lo abres, inmediatamente se te va a ampliar la pantalla y pues todo. Vas a ver topics más grandes. Lo que ustedes hagan, entonces ahí está la competencia. Súper. Y ojo. ¿Quién sabe lo de los costos? Vamos a tener más adelante esa información y van a estar, comparaciones. Y van a estar muy conectados porque vamos a estar ahondando sobre todo eso, y voy a contribuir en Topics a hacer una muy buena lección cuando hablemos de dispositivos electrónicos. Muchas gracias, Vicky. Que la gente sepa qué está adquiriendo o por dónde puede pronto buscar una mejor opción para obtener un buen teléfono, para que que cumpla con todas sus necesidades y que por supuesto no tomen una mala decisión a la hora de comprar, que también se puedan ahorrar un dinero. No, y a todos los colombianos nos gusta ahorrarnos algo cuando vamos a obtener un teléfono, una computadora, y a veces Male también es por decir, Víctor me corchó, pero es por desconocimiento. Entonces dicen, uno va y dice, ay no, yo quiero que tenga mejor cámara, pero realmente no le ve lo del procesador, realmente no le ve lo de la memoria. Mejor, entonces Víctor, yo voy a estar súper pendiente de toda la información que se me traiga. Voy a aprender. Madrid no va a comprar un celular ni por el berraco sola. Day. O sea, yo voy con ella. Víctor me acompaña. Ya tenemos un asesor. Sí, la mejor cámara, sí, 3 millones, pero resulta que no tiene tan buena memoria, casi no le dura la carga. Entonces ahí mismo lo que tiene que hacer es que... Ya no vamos a sufrir por eso. No. Vale 3 millones, deme un segundo. Víctor Topics. Víctor, tengo esto y esto y esto. ¿Sí me sirve? ¿No me sirve? No. Ah, bueno, listo. No, gracias. Ya. Ya le va a tocar dejar. Mi número celular es... El teléfono. Mentira. No tengo celular, pero me encuentran como @yovictorosorio en mis redes sociales. Así es. Bueno, y es que qué rico tener un celular así, mejor dicho, que tenga una velocidad tan bien y que sea así una imagen perfecta para vernos el partido hoy de nuestra selección Colombia, señores. A ver, ¿cuál es el marcador? Escríbanos a través de nuestras redes. ¿Ustedes cómo creen que queda hoy ese partido de nuestra selección Colombia? Por supuesto, hagamos también nosotros el marcador. Day. ¿Cómo quedamos? Vamos a hacer aquí cuatro preguntas iguales. Listo, listo. Porque tenemos un cuarto integrante que no lo están viendo, pero él va a dar su marcador ahorita. Pero apenas. Que hace posible que ustedes nos vean, porque le está ahí detrás en todo el control. ¿De cuánto le pones a Colombia hoy? Bueno, la verdad, hoy no estoy dateada y me parece que cuando uno
de pronto va a mirar con, va a mirar el posible marcador. El marcador es muy importante, saber la nómina como tal. Entonces no estoy bien dateada. Me voy a ir por el corazón. Mi corazón dice que gana Colombia 2-0. Para mí eso es relativo, ¿saben? Sí, a mí sí me parece que es de táctica, es de que el equipo esté bien parado, de cómo lo estructure el técnico. Entonces, no sé, ni siquiera sé quiénes van a jugar. Tengo entendido que no está jugando James, ni Falcao. Es correcto. Pero no estoy muy enterada. Más bien ustedes váyanos dejando ahí sus mensajes contándonos cómo va a quedar este partidazo. Ahora, Víctor. Bueno, yo le pongo a ese partido un... A ver. Un 2-1. Ganando la tricolor colombiana. Y yo dije 2-0. Bueno, yo... O yo dije 2-1. Dijiste 2-0. Ah, yo dije 2-0, yo. ¿Sí ve? Van a quedar 2-1. Van a quedar 2-1, vale. 2-1. ¿Ganando quién? La tricolor, por supuesto. Bueno. Robert, y entonces. Ahora dice Robert. Yo soy Robert. Generoso para las dos naciones porque las dos las quieren. Epa. 2-2, dice Robert. 2-2 porque quiere a las dos naciones. Bueno, vamos a ver entonces cómo va a quedar. Y Day, ahorita recordemos que tiene Colombia 19 goles. Sumados pues en todos los encuentros con Venezuela, y Venezuela tiene 7 goles en eliminatorias, 7 goles Colombia, 3 goles Venezuela. En la Copa América, 4 goles Colombia, Venezuela 1 gol, y en amistosos 3 goles Colombia y 2 goles Venezuela. Ahí están nuestros espectadores diciendo, ¿es clásico o no? Ya ustedes lo definen como ustedes quieran. Y por supuesto nos pueden comentar aquí abajito ustedes qué piensan, cómo queda el marcador, quién gana, si quedan empatados. Cuenten todo. Hey, ahorita que tú hablaste de velocidad, que estamos hablando de los teléfonos, yo necesito llegar ahorita rápido a mi casa. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Cómo así, Víctor? Ya tienes pues a mano tu celular súper rápido y veloz y no es sino que te metas... Tengo una idea mucho mejor a Víctor. Víctor, no es sino que descargues nuestra aplicación. Hable pues. Tax Super, mírala acá, Víctor. Taxi Super. Venga, pues la buscamos, venga pues. Descargas Taxi Super, le dices dónde quieres que te recojan, o sea, acá. ¿Para dónde vas, Víctor? De una vez anota el lugar, ¿para dónde vas? Sí, que se puede saber. No es para Sabaneta. Ah, bueno, para donde vaya, Víctor, en Taxi Super lo llevamos, voy lo recogemos, destino. Mejor dicho, lo llevamos a todas partes. Voy sin destino, pero voy nítido y rápido. Y sé que con Taxi Super puedo llegar mucho. Rápido, pero sobre todo, Víctor, seguro. Rápido y seguro viajas con Taxi Super. 511-1111 o 444-1111. Llámanos y ahí en Tax Super ya te saben. Llevamos y te recogemos. Nos vemos. Ey, y les recuerdo que ahora pueden viajar en Tax Super con su mascota y sin costo adicional. Un saludo muy especial a todos los conductores. Ayer tuvimos un programa súper chévere, ustedes todavía lo pueden ver. Y vi algunos conductores haciendo comentarios, así que un saludo muy especial para todos ellos y por supuesto a todos nuestros espectadores del mundo que se están conectando a www.hdelatam.com. Así es. No, y lo más importante ahí es que lo que tú decías, ¿quieren llegar rápido? Pues llegar bien. Exacto, y rápido. Si Taxi Super me puede llevar y lo puede hacer, de hecho, fijo ya, pido mi taxi con Taxi Super y llego inmediatamente. ¿Y llegas súper? Bueno, ahora sí. Yo quiero que me respondan para ustedes, ¿qué es vivir? Vivir. Hoy tenemos viajar. Viajar. Eso así, para mí. Así usted no se mueva y comer. Y comer. Ay, si eres mi pecado. Y hacer topics. Sí, total. Day, como lo que hicimos ahorita, que viajaste a traernos todos esos recuerdos de los teléfonos que tuvimos. Sí. Viajar no solamente es tomar un avión e ir a la playa o conocer otro lugar. Iba a decir algo grosero, pero no. Es recordar. No. Sí, recordar es vivir. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? Dígale. No, que yo iba a decir las de Leones. ¿Por qué no? Pues yo, a mí también me encanta viajar, pero viajar de verdad, quiero...
sí unas vacaciones, Víctor. Oigan, ¿saben qué les cuento? ¿Qué pasó con su viaje? Porque perdón, lo cambió perdón, a última hora. Sí, un itinerario que se modificó al final, pero ya mañana los acompaño desde otro lugar haciendo el programa. Bueno, aunque mañana más? Aunque mañana no tenemos programa, pero el jueves. ¿Les? Bueno, ¿qué más? No, les iba a decir, perdón que me vaya del tema, pero es que tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál? Esta madrugada tembló. No sé, Víctor, usted porque dónde estaba mí, y qué estaba haciendo. Porque que a mí le tembló. Me tembló la cama, se los juro, a mí me tembló la cama. Yo, a mí me tembló por los sueños porque tuve un sueño ahí súper extraño. Pero se los juro, o sea, fue tal la sensación que tuve, ya todo el mundo le preguntaba, ¿anoche tembló o esta mañana tembló? Porque yo sentí que mi cama se movía y yo estaba listo para salir corriendo. Mi cama también se movía, listo. Te los juro que yo estaba listo. A ella le pasó. Me estaba levantando para ir a trabajar. A ella le pasó, pero como la canción de Karol G, mi cama suena. No, era el perro. Martín a las 6 de la mañana ya está ya moviéndome la cama para que lo saque. Pero bueno, muchachos, cuéntenos ustedes, déjenos un mensajito. ¿Tembló o solo le tembló a Víctor? Eso está muy raro. A mí no me tembló. Víctor, eso significa que usted está vivo, porque vivir es... sentir. Es sentir el temblor. Es sentir el temblor. Es sentir, todo. El temblor, el calor, vale. El frío, todo. Vivir todo es, lo bueno. Vivir es comer. Me encanta comer. Ay, sí, Víctor, eso es horrible. Vea, yo les voy a contar una cosa. Yo me cuidaba mucho en la alimentación y hacía mucho ejercicio, pero de verdad que llevo un año comiendo y yo creo que eso ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Como a lo que me dé la gana, pero ya voy a empezar a hacer ejercicio, pero qué importa, pero voy a seguir comiendo. Me consta porque estamos ahorita con Daisy y le dije, Day, mira esas hamburguesas tan ricas. Y ella me dijo, no, a mí pídeme una ensalada. Y yo, bueno, está bien. Va a comenzar la dieta nuevamente. Ya va a empezar. Pero bueno. Sí. Bueno, está bien y terminó comiéndose la hamburguesa con gaseosa. Sí. Pero tenía lechuga, hey. Víctor. Sí, claro, total. Tenía ensalada dentro de la hamburguesa, pero pues estaba dietética, bueno, dijo ella. Sí, bueno. Hoy me pasó algo súper chévere y súper impactante y, bueno, me queda perfecto para decir vivir es apoyar a las personas que lo necesiten cuando están pasando por momentos difíciles, abrazar... Bueno, en ocasiones uno no debe como preguntar qué te sucede, sino como ponerse en el sitio del otro y sentar lo que sucede realmente. Hoy en una clínica me encontré a un señor, estaba de pie en las escaleras y estaba llorando, y yo lo que hice fue sentir. Me le acerqué, lo abracé, estaba pasando por una situación súper difícil, y yo pienso que vivir es eso, vivir es... sentir lo que las otras personas sienten y por supuesto apoyarlos a las personas que están pasando por dificultades más difíciles que nosotros, no sé, sentir desde nuestro corazón, ofrecer lo que nosotros tenemos y por supuesto eso va a hacer de nuestro mundo un mundo más bonito, mejor. El Señor, a pesar de esta circunstancia que está viviendo, sonrió, me dio un abrazo y por supuesto le dimos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de compartir. Vivir es eso, sentir, y por supuesto gracias a Dios por la oportunidad que nos da, sí, que nos da de estar hoy aquí en H de la TAM, con de estar ustedes, con todos los tan que nos chéveres, ven. Es cierto. De por supuesto hacer ese programa Topics, y los invitamos para que siempre estén más conectados. Lo pueden hacer a través de las redes @H de la TAM. Me acabo de dar cuenta de la porquería que soy. ¿Por qué? Porque soy un egoísta. ¿Por qué? Porque Mario nos preguntó qué es vivir y yo dije viajar, comer, o sea, yo y yo. No, todo. Pero mira, pero que me parece muy bueno lo que dice Male. O sea, realmente es... o sea, cuando una persona primero piensa en los demás, está teniendo más un gesto... un gesto que contribuye a que las cosas sean mucho mejores y no, sí, y no a que yo solamente vele por mi bienestar personal. Entonces, como que oírla decir eso, como que digo, mierda, pues, perdón. No, pero ¿sabes una me cosa? Me va a poner a dieta y no voy a viajar. No, ¿saben una cosa, muchachos? Yo creo que cuando tú haces algo por los demás, es una satisfacción mucho más grande que cuando haces algo por ti mismo. Porque es ver en la otra persona la sonrisa y el agradecimiento. Y uno como ser humano realmente se siente muy feliz. Sí, pero bueno, muy muchachos, importante. Ahora sí nos va a coger la noche, nos va a tocar ir a sentir la pasión del fútbol. Así es, para despedirnos, muy importante sentirlo. Sentirlo. No todos los días estamos en esa sintonía. Me encanta, yo quiero que lo sientan. Sino que cuando, cuando lo sentimos de verdad, ahí es
donde causa esto mayor impacto. A ustedes, muchísimas gracias. Chao, Bea. Vámonos a vivir. Los el queremos fútbol. Mucho. Nos vivamos en paz. Nos vamos super pendientes. Nos vamos a celebrar. Chao. Chao. ¿Por qué está sacando tanto este dedito? Lo vas a esconder.